Muchos nacieron con un talento, con una voz que el mundo necesita oír. Y ahora ha llegado Los Acústicos de Andrés, un espacio que dará vida a tu voz. Bienvenidos. Aplausos a mundos distintos. Es un gusto tenerlos aquí, chicos. Vienen de Amaguaña. Sí, muy buenas noches. Buenas noches con todos, gracias por venir. Hoy es un programa diferente porque tenemos dos artistas a falta de uno, imagínense. Hemos llegado a hacer estos formatos, así que qué chévere. Recibamos con un fuerte aplauso acá a nuestros artistas. A ver, los público presente, a ver. Eso, eso. ¿Cómo están, chicos? La primera canción, ¿cómo se llama y a quién le dedicaron?
Muy buenas noches con todo el público que nos ves. Muy buenas noches, Andrés, y muchas gracias por la invitación. Bueno, la canción la escribimos más como para la juventud, para que la gente se siente identificada con nosotros. Por ejemplo, siempre pasamos por problemas, siempre pasamos por eso, pero la mejor forma de, creo que, sobrellevar eso es con la música. Por eso, Crisis Existencial es un grito más a grítale a nuestros problemas, algo así. Sí, está chévere, está muy buena la canción. Y bueno, quisiera conocer al resto de la banda. ¿Ustedes los quieren conocer? Bueno, vamos ahí. Acá tengo un microfonito, vamos a pedirle al baterista, a ver, que parece que es el que más fans tiene, ¿no? ¿Qué dicen? Hay que escriban ahí. A ver, dinos tu nombre, desde cuándo tocas la batería y la edad, estado civil, a ver. A ver. Mi nombre es Eric Lincango, más conocido como el más bellaco. ¿Ves? No, mentiras. Yo aprendí en esto de la música, aprendí a tocar batería prácticamente cuando se inició la banda. A los inicios de la banda, no seguí casi cursos de esto y a mí, como me llamó la atención la batería. Pura oreja. Me llamó mucho la atención y comencé a tocar. Y bueno, mi estado civil. Para todas esas chicas, estoy soltero. vayan viendo, chicas. Bueno, ahí ese número de ahí no es el tuyo, ¿no? De los contactos. No, de ahí. Bueno, ahí si es que alguna chica está interesada, puede ahí escribirle y él le escribe por el interno el número, ¿sí o no? Sí, el bajista. Ok, bueno, vamos a preguntarle acá al bajista que está ahí con el fuego. A ver, díganos la misma pregunta, a ver. Nombre, ¿sí se acuerda? No, repítame la pregunta. A ver, nombre. Como el hermijo. A ver, nombre, estado civil, edad, qué instrumento toca y desde cuándo, a ver. Bueno, mi nombre es Michael, estoy en Facebook como Michael Z, tengo 28 años, toco el bajo, soy amigo de Brian. Un día se acercó al local y dijo, hagamos música, y desde ahí le acolo a donde sea. Bien. Hemos ido a tocar en todo lado. Qué bien. Y ahorita que lo mencionas, ¿cuál es uno de los lugares que más recuerdas que has tocado con el grupo? A ver, o sea, en una casa cultural aquí en Rumiloma, Proyecto MAC. Ahí tocamos como grupo ya bien conformado, pero obviamente un integrante salió y nuevamente nos tocó reestructurar. Qué bueno. Y bueno, ahora tú coméntanos desde cuándo está el proyecto y a dónde quieren apuntar y todo eso. Bueno, les comentaré un poco del proyecto. El proyecto inició hace 3 años, aunque con Michael creo que iniciamos hace 5 años. Bueno, el proyecto es, o sea, una banda de amigos, como toda banda que inició. Tenemos nuestros altos, nuestros bajos. También así hemos salido a tocadas, nos han robado hasta cosas, hemos perdido cosas yéndonos. Para mí la música como banda es una aventura, pero queremos llegar un poco más lejos. Inclusive a grabar un disco o soñamos en tocar en grandes escenarios. ¿Y dónde les podemos encontrar? Nosotros estamos, o sea, nos pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook. Estamos como Mundos Distintos, igual a cada uno de nosotros nos pueden encontrar con nuestros propios nombres. Bueno, yo estoy como Rick Ryan en Facebook y los demás están con sus nombres. Ok, y tienen ustedes material grabado por ustedes mismos, ¿no? Sí. Inéditas. Sí. Todas las canciones inéditas tenemos como 10, pero están grabadas caseramente, o sea, son maquetas que nosotros tenemos. ¿Y les tienen subida en sus redes para que nuestros acustiqueros la puedan? Sí, las tenemos subidas. Le puedan dar like y puedan compartir, así que ya saben, pueden encontrarles ahí en Mundos Distintos, en Facebook, en Instagram, ¿en TikTok también? Sí, en TikTok también estamos. Ok, bueno, y esta semana hemos de estar subiendo lo mejor de la noche, así que ahí también les vamos a etiquetar y pueden seguirles y pueden ahí compartir, ¿no? y darles ánimos. Ya saben que nuestra comunidad es chévere, ¿no es cierto? Entonces, bueno, les dejamos con otra canción
Es inédita también, ¿no? Sí, esta canción es inédita. ¿Y a quién le dedican? Bueno, no puedo decir el nombre, pero esta canción sí... Cari Gabilú. No. ya te dijeron, ya. Y esta canción les va a romper el corazón. Se llama No debí enamorar. Ok. La hija del pastor. Ok, les dejo una vez más con Mundos Distintos. Había dado cuenta y sin querer estaba enamorado de ti. Creía que tu amor me pertenecía. No me había dado cuenta. Era él el amor de tu vida y le sonreías mientras yo por ti me moriría. No debí enamorarme de ti, no debí ilusionarme. Jamás
mereces algo mejor. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bravo, bravo, fuerte los aplausos a los chicos. Bueno, quería yo también darles un anuncio importantísimo que tenemos para ustedes, un producto muy bueno que estamos ofreciendo, grabaciones de sesiones en vivo, que incluye estudio e iluminación, grabación a multicámara, grabación a multipista, la mezcla, masterización con inteligencia artificial y la entrega de canciones. Así que estamos bienvenidos a ustedes, a nuestros servicios, a probarlo. Y ahorita tengo a mi lado a Juan Carlos Folleco. Así que quisiéramos preguntarle si es que él nos recomendaría. Así que, ¿qué nos dices? Claro, como no recomendarles. Primeramente es un programa excelente, una ventana magistral para todos aquellos músicos que siempre buscamos una oportunidad o por dónde poder, que se pueda registrar nuestro trabajo. Ok, gracias, gracias Juanquita. Tú nos estás siguiendo ya desde hace bastante tiempito, ¿no? Sí, sí. Así que, ¿qué opinas del programa? Bueno, ya dijiste algunas palabras, pero hemos conversado algo ¿Y qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de todos los programas que has visto? A ver, todos me gustan. Me fascina más cuando hacen los acústicos. Sin embargo, absolutamente todos los programas son muy entretenidos. Me han atrapado y como una de las personas que me gusta la música, no hay martes que no me pierda esto. Incluso si estoy conduciendo me paro, pero tengo que ver. Qué chévere, Juanquita. Y les cuento, verán, algo interesante. Juan Carlos, él es un compositor también ecuatoriano y hace bastante música acústica, pero le hemos pedido de favor, como él tiene algunos temas de salsa, entonces le dijimos, mira, no hemos tocado salsa en el programa, por favor, ayúdanos, acompáñanos con una música así, y él con mucho gusto ha preparado dos canciones de salsa que lo estará estrenando esta noche. Así que, bueno, primero la canción y luego te conocemos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Ok. Bueno, les dejo con Juan Carlos Folleco. Sola y triste fuiste una guerrera, eres padre y eres madre, por tu dignidad. En tu vida se pierden los días, vive duras fantasías, ¿quién te arrullará? No te rindes, tu madre soltera, tienes mucha fortaleza bajo de tu piel. Eres una flor caída del cielo que cortaron a destiempo. No tengas temor. Siempre a solas con tus penas, gente sorbida y dispuesta para continuar. Trata siempre de opacar el hambre y mantienes tu mirada en verlo crecer. Muchas veces vienen los recuerdos, cuántas veces preferiste o dormir por él.
Sacrificaste todo tu tiempo, tu figura, tu estructura y tu vida en sí. La vida pudo darte, no tiene explicación. Madre, muchas gracias por tenerlo, por engendrarlo y criarlo, pese a tu dolor. ¡Aplausos! Nos ha puesto a bailar aquí a toda la gente, así que qué chévere. Juanquita, ¿y cómo así te animaste por una salsa y por la letra de la canción? Ahí que nos cuentes un poco. A ver, bueno, verás, el tema de la salsa, más bien te voy a hablar de mi proyecto. Mi proyecto consiste en hacer un álbum multigéneros, en donde quería plasmar una salsa, una balada pop, un folclore, un vallenato, una cumbia, un merengue, etcétera. Y este es uno de los temas que va dentro del álbum, de esta salsita. La letra va dedicada a todas las madres solteras, inspirada en una persona muy, muy, muy cercana a mí, que es mi ejemplo, que es una persona que respeto y quiero mucho, Maribel Burbano. Te envío un saludo y un abrazo inmenso, perdón, los nervios me ganan. Un salado. Un salado, saludo. Bueno, y en sí... Ajá. Y cuando compones tú las canciones, ¿te basas en letras tuyas o vividas tú por ti mismo? ¿O cuál es el mensaje más claro que quieres dar a tu audiencia? Bueno, lo que escribe Juan Carlos Burbano Folleco no son más que de la vida cotidiana. Juan Carlos le canta el amor, le canta la soledad, le canta el vacío, le canta la felicidad, la madre, el padre, a los amigos. No hay un objetivo neto para lo que hace Juan Carlos. Oh, qué chévere. Y todas estas canciones que nos dices que tienes algunas, ¿no? Nos enviaste. ¿Los tienes en tus redes? ¿En qué redes te podemos encontrar? Me puedes encontrar en Facebook como Juan Carlos Folleco, en YouTube como Juan Carlos Burbano, e Instagram como JBCF. Ok. Entonces ahí les decimos a nuestros acustiqueros que les sigan, que miren su material. Ya saben que la forma ahora de ¿cómo es? De impulsar al artista es dando likes y compartiendo su material. Así que les invitamos a que lo hagan. Y bueno, en el próximo bloque, después de la canción que nos va a interpretar Juan Carlos, vamos a leer los mensajes. Hay algunos mensajes que han dejado ahí a los fans del grupo anterior y a ti, por supuesto. Así que mientras suena esta canción van a seguir escribiendo ahí para poderlo leer. Así que les dejo una vez más con Juan Carlos Folleco. Gracias. Bueno, mientras vamos buscando la pista... Con ustedes, el siguiente tema titula La Calle.
una salsa un poco más suave, más romanticona, como para meditar. Juzgado con el dolor del pecado, frustrado y abandonado, viviendo al azar. Las rejas, cuatro paredes complejas, compartiendo moralejas al amanecer. La madre discutiendo con el padre, buscando justificarlo, queriendo ocultar la fama que su muchacho difama. Es un gran borde nodriza de cuerda, caricias que ahora no están. La calle que desbordó sus bondades, manifestó sus maldades y él absorbió. Licores, bazucos y sus olores, con miedo está alrededor de la gran ciudad. En venta, lo que sacó de caleta, no lo podía evitar, fue necesidad. Existe, el hambre siempre insiste, aborrecido en su casa, salió a delinquir. Pasaba, enlazados de las manos, aunque un poco temeroso, acechó y atacó sus manos, envueltas en sangre pura. Delataron su locura, inició su tortura, su vida acabó. Mucho descontento, nadie podía creerlo, de un hijo ejemplar. Sufría, recordando día a día, perdón al cielo pedía, sin su libertad. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué chévere! Hablemos de esta canción. O sea, ¿a quién le... ¿cómo visualizaste la canción para poder escribir? Verás, es una larga historia. En algún momento tuve que compartir con... Ahí resumido. Ahí. Sí, tuve que compartir con una persona que tuvo esta vivencia. Entonces estábamos conversando, uh-huh. y me atrapó tanto... el mundo en que se sumergió este chico, que por tomar una mala decisión en un momento, terminó preso, terminó delinquiendo, fue la vergüenza de la familia, uh-huh. y una persona que viene de una familia muy acomodada. Entonces, claro, dije, ¿por qué no plasmar esta historia? Y si es que algún momento alguien escucha, sirva como un ejemplo. Ajá, qué bueno, ahí escúchenla, bueno, vamos a hacer un reprise ahí en el resto de la semana y vamos a pedirles a ustedes ahí que compartan, que pongan sus comentarios. Tanto los chicos de mundos distintos como tú, les quiero que se comprometan a responder todos los mensajes de la gente que les ha dejado. Así que bueno, para leer los mensajes que les han escrito, quisiera invitarle acá al vocalista también que se acerque ahí para que mande con nosotros también los saludos. A ver, han escrito... algunos, así que nos dicen, no, perdón, acá, vente, venga, vamos a sacarlo, ahí creo que estamos,
Dice Brian Shuguli, saludos desde Nueva York. Saludos para mis amigos igual de la Facultad de Ciencias, de Matemáticas, para todos los que me están viendo. Igual si mi mamá me está viendo, no hicimos nada en la casa y vinimos a tocar acá. Así que es verdad, es verdad lo que dijeron. Dice, mami, estoy acá, no mentí. Mami, estoy acá, no mentí. Igual saludos para mi hermana, para mi hermano, si me están viendo. Para todos los panas que igual son artistas, igual. Bueno, para todos los que nos ven. Ya, dice Shirley AF, saludos. Ay, mándales sí. Un saludo. Saludos, Shirley. Tú también ahí. Únase ahí a los saludos. Ahí. Sí, muchas gracias por sus saludos. Gracias por darte el tiempo de acompañarnos en este momento maravilloso. Ok, dice Kevin Daniel, dice saludos. Y creo que de la segunda canción dice... Para ya sabe quién, dice. Sí, bueno, sí, era para ella. Confirmado. Sí, confirmado. Y saludos al pan, por acordarse. Ok, nos dice Jesse, felicidades como siempre, un martes diferente. Qué chévere, mándale ahí un saludito también. Hola Jesse, qué bueno que estés aquí en este programa. Ok, nos dice Miriam, qué lindo tema, Juan Carlos Fulleco, también dice felicitaciones, mundos distintos, muy buenos temas, linda interpretación. Muchas gracias, igual saludos a la gente que se sigue conectando y gracias a ti Andrés, y espero que este proyecto siga creciendo y que se haga como MTV Influye, un proyecto grande. Qué chévere, gracias, esas buenas vibras necesitamos siempre. Así que mientras, como les hablábamos, mientras más grande y robusta sea nuestra comunidad, llegaremos muy lejos. Ok, nos dice Maribel Burbano, felicitaciones, ñaño, sigue cumpliendo tus sueños, te quiero mucho. Abrazos, hermana. Ok, dice Damaris Ron, hermoso tema, mi querido Juanito. Hola, bendiciones. Qué lindo saber que estás conectada, un abrazo. Saludos a la familia. Dice Francisco Valdivieso, vea mijín esos dotes de artista. ¿Para quién es ese? Hola Panchito, ¿qué tal? Gracias. Ok, veamos si es que han escrito más. Raquel Barros, felicitaciones Juanito. Hola Flequita, qué gusto saber que estás aquí también en sintonía. Qué chévere. De eso se trata, ¿no? Que la gente que nos sigue, conocidos, sigan apoyando al artista, siguiendo sus temas, su carrera, su trayectoria. Así que bueno, para cerrar quisiera pedirles a ustedes, ¿qué consejo les darían a esos acustiqueros que quisieran montar un proyecto de rock, como en tu caso, o un proyecto de salsa, o para que puedan, o de ese multifacético que decías de género, ¿no? ¿Qué les dirían? A ver, empecemos contigo. Bueno, yo no solo soy músico, igual doy clases de guitarra en Casa Somos, y lo que le digo a mis alumnos de guitarra es que siempre hagan lo que a ustedes les gusta. Si a ustedes les gusta tocar guitarra, les gusta cualquier música que sea, ustedes sigan en la música y más que todo cumplan sus sueños, hagan lo que les apasiona. Ese consejo sería que hagan siempre lo que les apasiona y van a llegar alto. Ok, qué chévere. Gracias por ese consejo, bueno, y vamos con Juanquita, a ver. Sí, yo comparto exactamente las palabras de acá mi colega músico. Y les comento, yo estudié ciencias agrícolas, yo soy paisajista urbano. Y estoy incursionando en la música, en algo que es totalmente ajeno en lo que me preparé. Persigan sus sueños, chicos. Si quieren ser felices, hagan lo que les guíe su espíritu, la gana, lo que les dé ganas de vivir, que se levanten y tengan ganas de hacer esas cosas y que el día pase volando porque están sumidos en lo suyo. Ok, muchas gracias. Y bueno, para que no se queden picados ahí los otros integrantes, a ver, vengan ahí a dar un último saludo, últimas palabras ahí. Vengan, acérquense. Sí, entramos, tranquilos, a ver. Mande el último saludo ahí. Un saludo para todos quienes nos están observando aquí desde Acustiqueros. Nuevamente Mundos Distintos está retomando los escenarios. No se olviden de seguirnos como Mundos Distintos en Facebook. Vamos a estar tocando este día sábado en Conocoto, el 9 de septiembre en Ilaló. Oh, qué chévere. Síganle, los chicos.
Saludos para toda esa gente que nos está viendo, especialmente a mis compañeros, a mis hermanos que me están viendo. Y nada más eso. Y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentarnos así en, para llegar a algo grande, ¿no es cierto? Qué chévere, qué chévere. Gracias. Más bien, gracias a ustedes, chicos, por venir, por estar esmerados, por aceptar la invitación. Así que les auguro muchos éxitos y desde hoy, como les dije, forman parte de nuestra comunidad acustiquera. Así que les invito que todos los martes a las 8:30 igual, ustedes nos acompañen, se suscriban al canal, le den a la campanita para que todos estos lives que hacemos les notifiquen y se conecten. Así que les esperamos el próximo martes a la misma hora. Así que les decimos chau, chau, chau. Chau, 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 chau. ¿Cansado de repetir a cada rato tus videos por no recordar el texto? No te preocupes más, llegó la solución. Usa Pronter y graba con profesionales. En un mundo tan saturado de videos, de reels y de querer sobresalir entre la competencia, la calidad te hará resaltar y sobre todo te hará ganar tiempo. No gastes más horas y horas en hacer tus videos y repetir constantemente porque no recuerdas el texto. Usa esta gran herramienta acompañada de alta calidad audiovisual, con profesionales experimentados e impacta en tu audiencia. No pongas en riesgo tu reputación y la de tu empresa y llega a más personas en tus redes sociales. Esta solución está dirigida a empresarios, influencers y emprendedores que desean llegar con un mensaje claro, directo y hacerlo de manera rápida y eficiente. Contáctanos. Los acústicos de Andrés.